A todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos al canal de Soccer Sabadell United. Empezamos Sector 7 versus Explot. Vamos a tenerlo aquí en el canal. Segunda división, Superliga Americana. Estos son los cuartos de final. Se la están jugando. 2 horas 14 minutos quedan de guerra. Y el que pase se mete en semifinales. Y el otro queda eliminado. Bueno, pues ahora paso a saludar un momento porque empezamos con un ataque en vivo. Vamos a castearlo y luego saludamos a todos, que hoy está movido esto. Recuerda, Superliga Americana, segunda división, Sector 7 versus Explot. El que gana se mete en semifinales. ¡Qué raza la que tenemos hoy! Ahí está, ataque de Town Hall 9, está atacando Jimmy de Explot, situando sobre las 5 Sequinwall, matando ahí al castillo enemigo. Tiene que tirar ahí la habilidad de la reina. ¡Vamos! Quingol más la Lun. Arrancamos fuerte hoy. Arrancamos fuertísimo, sí señor. Bueno, pues vamos a ver cómo lo quiere plantear el ataque. Fijaos, sería conveniente que de alguna manera pues entrase a llevarse un par de antiaéreos y a llevarse a la reina enemiga. Ahí está el rey, tratando de barrer un poco, a crear una apertura. Fijaos, se le quedaron muy, muy dañadas las sanadoras. Enfurece a la reina nuevamente. Vamos a ver si crea la apertura. Tiene que entrar hacia el centro. Ahora sí, abre ese pasillo que le lleva al primer antiaéreo. Sigue barriendo el rey. Vamos a ver si barre lo suficiente. Ahora sí, entra la reina. Ahí está, dándole al antiaéreo. Va a eliminar también la ballesta, se quedó sin sanadoras. Esto no pinta nada bien, pierde la reina. Ahora sí va a tener que improvisar y lanzar la Lun. Recuerda, Town Hall 9, acabamos de entrar en directo.
guerraza la que tenemos hoy. Y ahora sí que tenía ganas de algo así. Cuartos de final, Superliga Americana. Ahí está Jimmy intentando arreglarlo. Vamos a ver qué ocurre. Empieza ahí con el Lalun. Empieza con el Fly sobre las 5. Tras ahí el segundo Lava sobre las 4. Aproximación con los globos. En paquetes de globos. Ahí está. Tiene la Reina. Pinchándole ahí. Buah, lo veo bastante complicado. Vamos a ver cómo lo hace. Nunca hay que abandonar. No hay que tirar la toalla. Bueno, pues creo que no lo va a conseguir. No, le queda muy poquito. Esto es fail. Bueno, no ha podido ser. Ahora sí, vamos a empezar a saludar a todos. He hecho una entrada un poco bestia. Ahí está Drokira, muy buenas, Tachuele, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. David Koch, el organizador de la League y el creador, ahí está. Ponza Games, muy buenas. Gisela, ahí está, trasnochando. The Joker Cream, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues todos saludados los que somos. Si hay alguien más, puede pasar también a saludar, ¿por qué no? Y abrimos fuertísimo, ¿eh? Hay otro ataque en vivo. Bueno, está ya empezado. Vamos a repasar marcadores rápidamente. Sector 7, 39 estrellas. Explota el conjunto mexicano, 21 estrellas. También es cierto que lleva 8 ataques más, sector 7. Pero bueno, ataque en vivo, vamos a verlo. Es Pablo. Sector 7, vamos a verlo. Ataque de Town Hall 10. Bueno, pues va a lanzar un Suicide Heroes más la Lun. Vamos a ver cómo lo hace. Puesta en escena, dirigible bélico sobre las 8. Sale el castillo enemigo, salen unos globos por una furia ahí. Elimina toda esa sección. Bueno, pues eliminó un antiaéreo, eliminó un inferno. Fijaos, Tesla Troll sobre las 3. Vamos a ver dónde hace el suicidio de Reyes. Pues ahí está sobre el Town Hall, le está pegando ahí el rey al Town Hall. Va limpiando, va creando un poco de funnel con, sobre la una con el Baby. Y ahora sí, le viene el castillo enemigo sobre el Suicide Heroes. Tiene que poner el veneno. Bueno, fijaos, va a eliminar ahí el Town Hall, va a eliminar el castillo enemigo. Y tiene enfrente a la reina enemiga, que también la va a eliminar. Está atacando Pablo, colíder de sector 7. Bueno, pues cae la reina, cae el castillo enemigo. Tira habilidad de manto real de la reina. Estás viendo ataque de Town Hall 10. Ahí está lanzando el fly entre las 7 y las 8. Segundo lava posicionado sobre las 5. Tercer lava sobre las 4. Sigue la reina viva, está en warning. Va introduciendo ahí los globos para que entren al centro de la aldea. La referencia es ese antiaéreo que hay en la sección donde está el inferno. Hay dos antiaéreos justamente ahí. Explota el primero. Se va acercando ahí con los globos. Tiene que recuperar ahí con un hechizo de sanación. Vamos a ver qué tal lo lleva. Estamos viendo ataque en vivo. Pablo, sector 7. Se la juegan hoy los dos clanes. El que gana se va hacia la gloria, hacia semifinales. Y el que no queda eliminado. Bueno, pues creo que... Cuidado, cuidado, porque podría, ¿eh? Ahí está, se la lleva, sí señor. 56 segundos, va a marcar el triple. Solamente le queda la limpieza, creo que le podría dar tiempo. Claro, el tiempo es el peor enemigo, pero vaya atacazo, acabamos de ver. Down Hall 10. Ahí está el fly, va muy justo, pero parece que lo ha sacado. Vamos a ver si acaba en triple. Tendríamos el primer triple de la noche, yo creo que sí que la hace. Tiene mucha vida, pero sí, 30 segundos. Sí, ya la tiene. Ahí está, va a conseguir el primer triple de la noche en estos cuartos de final. Ahí está, triple de Pablo, sector 7. ¡Vamos! Bueno, pues ahí está, 42 a 21. ¡Wow! Ahí está Shen, el marido de Gisela. ¡Qué grande! Bueno, pues tengo la voz hoy, que a ver si puedo, porque, joder, la verdad que tenía muchas ganas. Santana, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Bueno, pues plenazo, ahí está Pablo Upi, claro que sí. Bueno, hoy estamos aquí con Sector 7, el titán argentino, ya lo sabéis, los conocemos, los hemos visto muchas veces. Y estamos con el clan mexicano Explot, que nunca los había pasado por el canal. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Un ataque, vamos a ver, Belce. Ataque de Townhall 9, ahí está. Juego el Maslalun. Vamos a ir viendo, mientras no tenemos nada, vamos a ir viendo repeticiones. Escocío, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está, creando una apertura. Recordar, se tiene que llevar algún antiaéreo que otro. Y llevarse a la reina enemiga. Para luego poder lanzar la segunda fase del híbrido, el Lalun. Estamos viendo a Belce. Este es un crack. Bueno, pues primer antiaéreo que se lleva. Tiene que enfurecer a la reina. Le viene la reina enemiga. Face to face. Cara a cara. La elimina. Perfecto. Sigue con la reina. Sigue con el Queen Walk. Fijaos esa sección bastante grande en forma de U. Cuidado que sale el castillo enemigo. Sale ese Electro Dragon. Si lo elimina rápido no hay problema. Si tarda puede ser letal. Tiene que enfurecer a la reina. Un solo disparo podría dejarla seca. Ahí está. Elimina al Electro Dragon. Tres torres de magos. Muchísimo daño de salpicadura ahí. Sigue avanzando la reina hacia el centro de la aldea. Se enfrenta a la ballesta. Primero se entretiene ahí con un depósito. Ahora sí. Fijaos, hay un antiaéreo que le queda en rango. Empieza a avanzar ya el Lalun. Entre las 4 y las 5. Aproximación ahí con las aceleraciones. Ráfala perpendicular sobre la una. A ver si avanza la reina. Se va hacia el segundo antiaéreo. Lo tiene en rango. Wow, esa killzone ahí. Tuvo que meter ahí una furia. Y ahí está la reina llegando hacia el segundo antiaéreo. El segundo de ella, porque es el último que eliminan. Sería el cuarto que eliminan el ataque. Y ahí está. Simplemente ya le quedan unas pocas defensas en la zona oeste de la aldea. Y de esta manera Belce conseguiría el plenazo. Town Hall 9. Ahí lo tienes. Esta sierra. ¿A qué dice que me prepara un fail en vivo? No, no puede ser. Un fail no, hombre. Bueno, pues agradecería ahí todas las suscripciones que pudierais al canal. Estamos dando un empujón. Muchas gracias por estar ahí, recordad suscribiros al canal y dejar un buen like, siempre se agradece. Lo que dice Gisela, son gratis, bueno pues ahí tenemos la composición. No me acordaba que esta sesión hablaba de speaker. Bueno, vamos a ir viendo 2 y 2, que son 4, pero no, vamos a ir viendo de 2 en 2. Luego veremos los penos de Explot. Está atacando de Tesierrita, que lo teníamos por ahí, el líder de Sector 7. ¿Qué nos va a lanzar? Pues un Suicide Heroes más Luns. Ahí lo veis, castillo ladeado. Entre la 1 y las 2. Sale el veneno ahí, ¿verdad? Tiene que poner el veneno. Lanza al rey. Ahora sí, posiciona a la reina. Fijaos la debilidad de esta aldea. Las ballestas en modo tierra. Con lo cual lo facilita bastante. Fijaos la reina dónde está. No pretende eliminarla ni muchísimo menos. Con lo cual reserva ahí el hechizo esquelético para lanzarlo sobre la reina enemiga. Estás viendo el ataque de Town Hall 9. A Sierrita estás viendo. Sector 7. Vamos a ver quién se la lleva esta noche. Esta noche promete. Estamos en segunda división de la Superliga Americana. Estamos viendo unos cuartos de final. Sector 7, el titán argentino, frente a los mexicanos de Explot. Ahí está, lanzando ya el fly sobre la zona de la 1. Lanza otro sabueso sobre las 11. Tiene un tercero que lo va a lanzar sobre las 9. Fijaos en la jugada, reina enemiga. Fijaos. Ahí lanza una furia sobre ella y lanza hechizo esquelético. La distrae lo suficiente para que no le reviente más globos. Tenemos ataque en vivo. ¡Wow! No me lo puedo creer.
Vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver al conjunto mexicano atacando en vivo. Townhall 9. Está lanzando un Bowich. Ahí está Escocío. Animando para sus likes. Muchísimas gracias. El Martino 55. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Es complicado. Para las horas que son. Son la 1 y 8 de la madrugada aquí. Tenemos a la crack de Ixta también por aquí. Ya sabéis, organizadora de la Superliga Americana, que nos viene a hacer una visita. Muchas gracias por estar aquí. Tenía ganas de una guerra así. Guerra eliminatoria, cuartos de final, Superliga Americana. Lo estás viendo aquí en mi canal, el canal de Soccer Sabadell United. Y ahí tenemos a Pablo, que ya aparece. Acabamos de ver tu pleno en directo. Aquí lo he casteado. Townhall 10, vaya crack, Pablo. Bueno, y Diego Explode, que no lo lleva nada mal, ¿eh? Creo que va a meter el pleno. Todo un clásico, ¿verdad? Lanzar un Bowich. Minuto 36 segundos. Sí, la va a cerrar, la va a cerrar. Ahí tenemos el triple de Explode. Por parte de Diego, Townhall 9. Un pleno más que sube al marcador. Sigamos. Bueno, ya que estamos en este lado, fijaos, quedan 2 horas y 1 minuto. Marcadores 42 para Sector 7, 25 para Explode. 2 horas trepidantes que vamos a vivir aquí en mi canal. Canal de Soccer Sabadell United, recuerda, da igual que lo veas en vivo, da igual que lo veas en diferido, siempre te puedes suscribir al canal, que como bien dice Gisela, es gratis. También me puedes seguir en Twitter, @soccers_bajo. Ese es mi Twitter y desde donde anuncio todas las guerras que voy pasando por aquí por el canal. Muy importante la guerra de hoy. El que gane sigue hacia la gloria, hacia semis. El que pierda se va a quedar en el camino. Vamos a ver quién se lleva a segunda división de la Superliga Americana. Ahí está Ixta saludando, muy buenas, un besazo enorme. Pues ahí está lanzando de King War Effect. Lanzando un ataque de Townhall 9, otro Bowich. Estamos viendo una repetición, ya sabéis, hemos conectado ahora. La guerra estaba pactada de 4 horas. Obviamente no voy a hacer una de 4 o me muero. Hoy he hecho una, un potluck, la más de interesante, de 3 horas de duración. Lo cual os recomiendo. Hay 50 plenos a Townhall 10. Ahí está el pleno, vamos rápidamente, ataque en vivo. Estamos viendo a Guti, Townhall 10. ¿Qué nos propone Guti? Bueno, pues un Suicide Heroes más la Loon en Townhall 10. Le va a pegar a la reina, le va a pegar con los esqueletos. Fijaos, lleva 2 preparados. Ahí está, Suicide Heroes entre las 7 y las 8. Abre el rey, la reina se va un poco más hacia arriba. Le apunta al único objetivo, va a tener que tirar la habilidad de manto real. Ahí la tira, sale el castillo enemigo, no importa lo que es, porque es un sabueso de lava. No molesta en absoluto para el fly. Estamos viendo a Guti atacando en vivo y en directo. Vamos a ver si se lleva el antiaéreo. Está en rango. El problema es la vida de la reina, está bastante tocada. Dirigible bélico, puesto sobre la 7, acompañado de un lava para que todavía pueda adentrarlo más, para que le sirva de tanqueo. La reina finalmente se llevó el antiaéreo, le quedan 3. Posicionado de forma lineal en el centro de la aldea, de forma horizontal. Ahí está lanzando el Laloon. Como podéis ver, le metió la de los esqueletos a la reina. Ahí está, esqueletos, una furia. Sigue lanzando el Laloon. Ahora sí, explota uno de los lavas.
Le queda todavía un antiaéreo. Yo creo que no lo va a conseguir. Lo tiene bastante complicado. Nada, se queda ahí. Supongo que acabará haciendo dos. Pero en cualquier caso no es pleno. Era el ataque en vivo de Guti. Recuerda, estamos viendo los cuartos de final. Todavía quedan dos horas apasionantes. ¿Quién pasará? ¿Sector 7? ¿O ganará Explode? La resolución al final de esta transmisión la veremos. No llego en el mejor momento, la verdad. Ya sabéis, llevo arrastrando pues un mal bastante duro en la garganta. Pero vamos a intentar darlo todo esta noche con estos dos pedazos de clanes. A ver quién se la lleva. Vamos a salir, no es pleno. Sigamos viendo ataques. Uy, no llegué. Parece ser que metió otro pleno más, Explode. Sigamos viendo ataques. Renéis Great. Sector 7, marcándose un Queen Wall sobre la zona de las 8. Queen Wall más a la Loon. 7 rompemuros que lleva, perdón, 8, lanza uno de testeo, no hay nada, ahora sí, intenta hacer la apertura sobre esa sección donde está el primer antiaéreo, y el cual le pone en rango de la reina enemiga. Recordar, cuidado al Masalalun. Tiene que tratar de llevarse uno o dos antiaéreos, castillo enemigo y a la reina enemiga. Ahí está, face to face, cara a cara, elimina a la reina enemiga. Estamos viendo ataque de Downhole 9. Renéis Great. Sector 7, sale el castillo enemigo, posiciona el veneno, enfurece nuevamente a la reina. Ahí está. Muchísimo daño está recibiendo la reina por parte del castillo enemigo y por parte de esa ballesta. Bueno, pues bastante bien, eliminó el castillo enemigo. Se mueven las espadas, no me lo puedo creer. Vamos a verlo, luego seguimos. Lo casteo hasta la mitad. Estamos viendo a Nacho. Townhall 10. Fijaos. Queen Wall Sexy Dragons. Creando un poco de funnel con el baby, ¿verdad? Entre la 1 y las 2. También posicionó el rey sobre las 10. Máquina de asedio. Todavía no puso la sanadora sobre la reina. Elimina el primer antiaéreo. Ahora sí. Coloca las sanadoras. Puesta en escena de la máquina de asedio. Converge junto con la reina. Se va hacia el segundo antiaéreo. No, la reina decide cambiar la dirección. Estás viendo ataque en vivo de Nacho de Explode. Del conjunto mexicano. Se lleva el segundo antiaéreo en cualquier caso. Salió el castillo enemigo de su lava. Bueno, y el rey que siguió bajando y se encontró al rey enemigo. Habían valquirias. Elimina ahí una inferno en multiobjetivo. El Queen Wall que sigue vivo por la una más o menos, entró con un salto, va a eliminar esa inferno multiobjetivo, enfurece nuevamente a la reina. Estás viendo a Nacho de Explode atacando en Town Hall 10, va a lanzar, tiene que lanzar de forma inminente el Dracarys. Ahí está el vuelo de los dragones, ahí lo tienes, entre las 8 y las 7, trepidante. Tiene un antiaéreo ahí en el centro de la aldea justamente. Enfurece nuevamente a la reina. Ahora sí, va a pegar el salto. Ahí lo tienes, hacia la sección donde está ese antiaéreo, tiene que eliminarlo. Aplica una congelación sobre la reina enemiga. Y estamos viendo el Dracarys como va penetrando cada vez más adentro. Murió la reina, se quedó con los dragones. Vamos a ver, porque los dragones ya no tienen los antiaéreos. Igualmente están recibiendo muchísimo daño. 59 segundos, lo veo complicado. Fijaos, se quedó en el centro, ese dragón, pegándole al castillo que tiene muchísima vida. Y parece ser que le va a ganar la batalla la ballesta. Bueno, pues unos pocos dragones, yo creo que no lo hace. Creo que se va a quedar ahí.
buen porcentaje en cualquier caso, 2 estrellas. Pero en cualquier caso no va a subir el pleno al marcador, 30 segundos, muy tocados de vida. No, esto no es pleno. Bueno, pues ahí va a perecer el dragón. Salgamos. Vamos al ataque que estábamos casteando antes. No, hay ataque en vivo. Vamos a verlo, de Young. Probablemente es Pablo. Bueno, pues... plenazo, sí. Ahí está, plenazo. Vamos a anotarlo, luego lo veremos. Apuntamos una R de repetición para verlo luego más tarde. Por cierto, ¿cuál es el ataque que ha hecho Pablo? Que ha metido pleno en directo. Es que no lo he anotado. Era este, ¿verdad? Sobre la 8. Vale, para no verlo otra vez. Vale, perfecto, pues sigamos por donde lo habíamos dejado. La número 18. Estábamos viendo este ataque. No lo voy a castear entero. Vamos a meterle por 2. Más o menos me acuerdo por dónde iba. Cuando lleguemos por donde iba, lo sigo casteando. Ataque en vivo nuevamente. Bueno, pues lo dejamos para después. Sigamos. Está atacando Alex. De sector 7, Townhall 10 nuevamente. Fijaos el bowler ahí, qué bien posicionado, ¿verdad? Doble rango, aprovechándolo sobre las 2. Y está lanzando el fly directamente. Bueno, más que el fly, está lanzando el dirigible bélico. Esto es un Suicide Heroes. Ataque del Ghost Electro Dragon. Tira ahí la congelación. Eliminó a la reina enemiga. A ver si puede eliminar el castillo enemigo. Pues no, no va a poder ser. Estás viendo a Alex de sector 7, Townhall 10. Ahora sí, posiciona al rey sobre las 2. Posiciona a la reina, se mueven las espadas, no podemos verlo, puesto que este ataque también es en vivo y en directo. Pues ahí está el Suicide Heroes, va a eliminar al dragón enemigo, se va a llevar un antiaéreo. Y ahí lo veis, lanzando el fly. Inició sobre las 10. Siguió sobre las 8. Ahí está penetrando en el centro de la aldea. Elimina la primera torre infernal. Ahora sí llegan los refuerzos para eliminar ese tercer antiaéreo. Se posiciona el lava sobre el cuarto antiaéreo. Explota. Tiene que llegar con los globos. Vamos a ver cómo lo hace. Ya no le quedan hechizos. Murió la reina y esto pinta mal. Se le fue. No es pleno. Nada, no es pleno. Salgamos. Ahí está Jonah de los Diablos, muy buenas. Vaya ritmo llevamos. Recuerda, cuartos de final de la Superliga Americana. Tu coro tesura, explot. Lanceando un Suicide Heroes más la Loon. Empleó el dirigible bélico, pero no lo vimos. Y ahí está, lanzando el Lalun. Sobre las 8. Lanza sobre las 7 el segundo lava. Se dirige hacia esa sección donde hay dos antiaéreos. Y el infierno en un objetivo. Bueno, pues ataque complicado el que está tratando de ejecutar. No lleva nada para la reina. Nada, lo veo complicado. Nah, no es pleno. Se mueven las espadas. No, es imposible con lo que le queda. Salgamos. Ahí está Sergio, mi vecino. Muy buenas. Ahí está, déjase like. Sergio, te mando un abrazo. No pasa nada. Ya sabemos que no siempre puedes estar. Ataque del 20 al 7. Esto es un scout. No, lo vamos a poner. En principio, el scout. Vamos a seguir viendo el ataque que estábamos casteando anteriormente, a ver si podemos acabar de verlo, que estaba muy interesante. Vamos a pegarle por 2 hasta que lleguemos por donde iba. Ahí está Aarón, muy buenas. Se mueven las espadas nuevamente, no va a haber manera, ¿eh? Bueno, pues nada. Este es bueno. Thank you.
Ahí vemos a Forca Barca, este imagino que será del Barça. Te olvidaste de mover la C con cedilla para que fuera Forza Barça. Bueno, pues parece que le lanzó un Bowich, ¿verdad? Sobre Town Hall 10. ¿Cómo lo lleva? ¿Qué decís? No entiendo mucho de Bowich, pero... Podría ser pleno, Podría ser pleno, vamos a ver. Buah, tengo la boca seca y acabo de empezar, Dios mío. Solamente llevamos media hora. Bueno, pues podría hacer pleno, Vamos a ver qué tal, pero yo diría que es pleno. De tiempo va bien, vamos a ver qué tal. No, no es pleno, no es pleno. Diría que no. Se va a quedar ahí, No, no es pleno. ¡Wow! 98%, ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Sigamos! ¡Está atacando Guti! ¡Tanjo el 10! ¡Está lanzando el Lalun! ¡Lo hemos visto empezado ya! Recuerda, estás viendo Superliga Americana. Estás viendo unos cuartos de final entre Sector 7 versus Explode. Segunda división con un breakdown de 2, 3, 7, 8. Siendo el Town Hall 9 el más bajo y el Town Hall 12 el más alto. Lo estás viendo aquí en mi canal, el canal de Soccer Sabadell United. Recuerda suscribirte al canal y dejar ahí un likeazo. Muy buenas, Juan. Muy buenas, los dos Juanes que acaban de llegar. Gracias por estar aquí. Ahí está Ixta animando a ambos clanes, organizadora de la Superliga Americana. No pudo ser. Sigamos. Hasta mañana, Ixta, que descanses. Estamos viendo ataque en vivo de Nacho, Town Hall 10. Fijaos, está lanzando un Queen Walk. Posicionó la máquina de asedio entre la una y las dos. Bueno, pues se habilita ahí un salto para esas valquirias para que puedan destruir a la reina enemiga y mete una furia. Elimina a la reina enemiga. Va a lanzar un Dracarys. Esto es un Queen Wall Sexy Dragons. Ahora sí, el rey sobre la una. Sigue el Queen Wall. Está pinchando las sanadoras. Estás viendo a Naxu Explode, el clan mexicano, tratando de plenear a Town Hall 10. El Queen Wall no va a llegar muy lejos porque fijaos, le reventaron las sanadoras y ahora va a tener que lanzar el Dracarys. Pues lo tiene bastante complicado con los antiaéreos en pie. Lanza el Dracarys sobre las 11. Lanza un pequeño grupo sobre las 9 para crear funnel. Pero en cualquier caso, fijaos, tiene 3 antiaéreos vivos. Le va a costar, la verdad, Lo tiene complicado. Ahí está Juan Daf, perdón, claro, es que es Juan David. Pues ahí está Juan Daf, uno de los organizadores de la Superliga Americana también. Tenemos a Rolo también por aquí. Bueno, pues se dan el relevo. Se va a Ixta y viene Juan Daf. Vaya crack también, Superliga Americana, ahí está los organizadores. Llega también Jordan, muy buenas. Recordar a todos los que no estáis suscritos al canal, no cuesta nada apoyar un poquito. Dejáis la suscripción y un like. No vendría mal, yo, poquito en esto. Bueno, guerraza la que vamos a ver hoy, Cuartos de final, segunda división, SLA, Superliga Americana, es lo que estás viendo. No pudo ser, sigamos. ¿Ataque en vivo? ¡Wow! ¡Ataque de Town Hall 12! Bueno, pues se está atacando Arsenal de Explode. Creo que se va a quedar en una,
se va a quedar en una. No lo vimos empezar, pero esto parecía un Queen Ball más a la Loon, ¿verdad? Buena propuesta, pero no le salió, ¿eh? Tiene ya muy mal, 18 segundos. Nah, se va a quedar en una. Nah, salgamos. No puedo hacer nada ya. Salgamos rápidamente. Repasemos marcadores. 1:42 queda todavía. Sector 7, 46. Explode, 10 estrellas más abajo, 36. 4 ataques más lanzados por parte de sector 7. A priori, parece que pese a los 4 ataques menos, tal vez la lleve un poquito mejor sector 7. Y ahora sí, a ver si podemos ver el pleno de la 18 por cuarta vez. Lo ponemos por 2, ya casteé la primera parte del ataque. Lo pondré por 1 cuando lleguemos por donde lo había dejado. Si es que podemos verla, ¿eh? Sí, más o menos lo habíamos dejado cuando... Sí, elimina a la reina enemiga. Ahora creo que le sale el castillo del clan. Vale, pues más o menos por aquí lo dejamos. Ahí está Juanda, dice, qué belleza ver estas clases de guerrazas en nuestra liga. Vamos con todo. Ahí está Clash of Clans Everywhere. Muy buenas. Bueno, pues la reina está sufriendo ahí. Eliminó al rey enemigo. Está sufriendo muchísimo daño esa ballesta. Así trata de hacer otra apertura en la sección colindante. Enfurece nuevamente a la reina. La tiene en warning. Y ahora sí empieza a lanzar el Laloon. Recuerda, estás viendo Queen Ball más Laloon, Town Hall 9. Y ahí está, por la zona de las 7. Iniciando el fly. Supongo que en el castillo lleva otro sabueso. Le reventaron el primero. Ahí está el segundo sabueso. Sobre las 5, le cambian la referencia. Cuidado con esa kill zone que tiene ahí. La reina que sigue. Muchísimo DPS. Hay ataque en vivo, pero lo voy a dejar. Es que si no, no lo vemos este ataque. Quiero acabar de verlo ya. Habilidad de manto real. Elimina el tercer antiaéreo. Le queda solamente uno. Ahí se dirigen todos los globos hacia la última sección. Esa sección de forma rectangular que contiene la ballesta. Y el antiaéreo, que finalmente va a llegar la reina y va a eliminar el cuarto antiaéreo. Ahí lo tienes. Renace Great, Sector 7, Town Hall 9, Queen Wall más la Loon. Fue bonito. Muy ajustado. Pero buen pleno, sin lugar a dudas. Así, por fin vimos este ataque. Dice Juan Dal, gracias Soccer por el directazo. Gracias a vosotros por curraroslo en la organización. Sin vosotros sería imposible esta guerra. Yo aquí pongo la voz. Los dos clanes ponen los plenos. Y la organización hace que todo esto sea posible. Trabajo totalmente altruista, el de ellos. Y gran trabajo y gran labor la que hacen, desde luego. Y por mucho tiempo y por muchos años. Que pueda seguir así. Estamos viendo a De Jong. Probablemente es Pablo. Sector 7 atacando en Town Hall 10. Suicide Heroes más la Loon. Entiendo que era así el ataque. Estamos viendo ya finalizar el ataque. Y ojo, porque Pablo es muy bueno. La puede cerrar, ¿eh? Acabó con el último antiaéreo. Fijaos lo que le queda. Por la zona de las dos más o menos. Le quedan ahí unas defensas en esa sección en forma de L. Le quedan 4. Elimina la primera. Uf, de bien ahí los Lava Pops. Daño de salpicadura. Lo tiene muy justo. Pues no, se va a quedar ahí. Esto no es pleno. Cancela. Tenemos a Yango ahí. Si te aburres, Yango, y quieres entrar un ratito, me avisas. Sabes que siempre estás invitado. Guapetón. Bueno, pues ataque en vivo. A punch, explode. Si quieres, hoy lo hacemos por Discord. No sé si puedes, Yango. Igual solamente pasas a saludar. Esto es un Shatter Goho. Recordar, entrada a modo de Shatter. Incursión con dos golems. Terminología híbrida.
Si quieres estrenamos el... No sé, igual no te va bien, ¿eh? He puesto Discord. Si a alguien le apetece entrar en este canal, tengo a Zoloco, tengo a Yango y tengo a Dalgurak. Estamos viendo a Punch Explot. Ya está lanzando los montapuercos. ¿Se va Gisela? Bueno, pues Gisela, que descanses, buenas noches. Vale, vale, Yango, no hay problema. Los ves de la cama para no despertar a nadie. Sí, no, porque al final si no tu mujer me va a odiar. Si se entera de lo nuestro, te veo durmiendo en el sofá, Yango. Bueno, pues ahí está, ataque de Town Hall 10. Vamos a ver, porque lo lleva ahí justo, ¿eh? Pero todavía tiene la habilidad de manto real de la reina. Tiene que eliminar esa torre de magos. Ahí está, perfecto. Va a tener que tirar la habilidad de manto real. Ahora sí, la tira sobre ese cañón. Pues teóricamente lo tiene, pero claro, hay una zona un poco más complicada, la del Town Hall, que todavía tiene dos torres Teslas. Y la reina llega bajo mínimos, tiene un poco de tanqueo con los golemnitas. ¡Ah, se laguea ahora! ¡No me lo puedo creer! Creo que era pleno, vamos a verlo. ¡Ah, hombre! No se puede laguear aquí, estaba interesante. Quiero ver si a Punch consigue para Explot el pleno Town Hall 10. Pues elimina el primer, la primera torre Tesla. Elimina el Town Hall. 28 segundos. ¡Guau! Le va a morir la reina. Le muere la reina. ¡Guau! No me lo puedo creer. 98%. Se va a quedar ahí. No lo va a conseguir. Por un momento creí que lo conseguía. Pues ahí está. 98%. No pudo ser. ¡Oh! Mr. Flippy, lo tenemos ahí. Vaya crack, ganador del primer face to face que hice aquí en el canal. Y muy pronto veremos a Mr. Flippy midiéndose a otro crack. Segunda entrega del face to face. Apretó las nalgas hasta Flippy, ahí lo pone también. Bueno, pues vamos, mientras tanto, repasemos marcadores. Sector 746, Explot 39. Estás viendo los cuartos de final de la SLA, Superliga Americana, segunda división, en un breakdown de 2, 3, 7, 8. Siendo Town Hall 9 el más bajo y siendo Town Hall 12 el más alto. Una hora y 34 minutos. ¿Quién pasará? El que gane se va a semifinales. El que pierda se va a quedar en el camino sintiéndolo mucho. Bueno, pues vamos a ir viendo ataques. Esto es un stone. Bueno, es un Queenwalk, es algo más que un stone. Esto es un Queenwalk. Luego parece ser que quiere hacer una incursión a modo de Stone. Recordar, terminología híbrida. Hacen una entrada con tres golems, una incursión. Bueno, pues ahí está el Queenwalk sobre las dos. Ha creado un poco de funnel para dirigir el Queenwalk hacia la una. Está posicionando los primeros golems sobre la una. Entiendo que va a llevar bowlers en el castillo. Ahí está. Y va a rematar con seis montapuercos. Todavía no ha lanzado el tercer golem. Estamos viendo a Jimmy Explot, Town Hall 9. Bueno, pues aprovecha ese pasadizo para entrar. Habilita ahí el salto entre intersecciones. De manera que puede entrar hasta el centro de la aldea. Eliminar el castillo enemigo, eliminar a la reina enemiga. Tercer golem que lo lanzó sobre las 10. Bueno, finalmente hizo un shatter. Lo que pasa es que el tercer golem lo, no lo,
¿no? Lo invitó a la incursión. Lo dejó para tanquear un poco sobre esa zona. Bueno, pues llegó hasta el final de la aldea con el Queen Walk. Bueno, ataque extraño, pero bien. Al final bastante bien, con final feliz. Dice Juandaz, el que gane pasa semis y además asciende a la primera división de la siguiente edición. Bueno, pues ahí nos lo ha dejado bastante claro el organizador, Juandaz. Ahí vemos el pleno. Se mueven las espadas. ¡Wow! Ataque de Downhole 12. Mr. Eric, explode. Ahí está marcándose un Queen Wall sobre las 5. Tiene que enfurecer a la reina. Esto parece un Queen Wall orientado. Para que luego converja todo con la máquina de asedio y haga una entrada con bowlers y brujas. Ahí está, más o menos sobre las 2. Tratando de crear el corte. Con unos bowlers y unas sanadoras. ¡Wow! Por poco pierde a la reina. Ahora sí, máquina de asedio, posicionada en las 4. Resto de bowlers quieren entrar hacia esa apertura que hizo para que se metiera la reina. Le sale el castillo enemigo. Tío, se le desvió, ¿eh? Se le fue todo el funnel, ¿eh? Se le fue la incursión. Entró solamente la reina, está bajo mínimos la reina, la va a perder. Reina enemiga, face to face. No la pierde de milagro, pero pegándole las defensas, ahora sí la pierde. Está haciendo la entrada hacia el Town Hall. Con todas las tropas que se le desviaron, ¿va a tumbar el Town Hall? Sí, bueno, pues al menos salvó el ataque. Y le va a quedar en un ataque de 2 estrellas. Mr. Eric, explode. Town Hall 12. Oh, estoy extra nervioso, ¿quién pasará? Estamos en cuartos de final. Vamos a ver quién se la lleva y quién pasa a semifinales. ¿Será Sector 7, el titán argentino? ¿O será Explode, el clan mexicano? Si lo queréis saber, os tenéis que quedar hasta el final. Bueno, pues no pudo ser. En cualquier caso, le sacó 2 estrellas. Tenemos 2 ataques, ¿cuál entramos? Vamos a entrar a este. Intensidad, ¿eh? Desde que hemos entrado. Ataque de Town Hall 10. Estamos viendo a Caero. Explode. Marcándose un Queen Walk. Queen Walk más Hawks. Muchísimo DPS está recibiendo la reina. Todavía le queda una sanación. Fijaos, esa sección donde está la uni objetivo. Ahora sí, convergen con el resto, explota. No pasa nada, había ahí una sanación. Y ojo, que esto tiene buena pinta, ¿eh? Esto tiene muy buena pinta. Le quedan pocas defensas ya. 2 morteros. Es antiaéreo, no es ninguna molestia. Y luego en la zona un poco más arriba tiene esa torre de arqueras. Van los montapuercos, van en warning ya, muy tocados de vida. Perfecto, eliminan esa torre. Solamente le queda la limpieza y esto es pleno, ¿eh? Esto es pleno de Caero, Explode, Town Hall 10, plenazo, Queen Wall más Hawks. Sí, 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 se lleva el triple, triple a Town Hall 10. Tira el veneno ahí a modo de swag. Plenazo. Ahí lo tienes en pantalla. Bueno, repasamos marcadores. Sector 7, 46. Versus Explode, 41 estrellas. Está a 5. Ahora sí, 26 ataques lanzados por parte de Sector 7. 26 por parte de Explode.
O sea que la lleva bastante encarrilada el titán argentino sector 7. 1 hora y 27 minutos que quedan de guerra. No sé si poner otro ataque, porque cada vez que pongo uno empieza el ataque en vivo. Vamos a ver este de Diego, y si no, pues lo interrumpimos. Esto es un Bowitch. Vamos a dejarlo, ya sabéis que yo normalmente no casteo los Bowitch. Vamos a poner ahí la repetición. Bueno, pues ahí está, como un incondicional, Juandalf. Organizador de la Superliga Americana. Ahí está Villa, dice, hay un Townhall 9 que hizo six-pack. Ahí lo veis, entrando de 12 a 3 con el Bowitch, Townhall 9. Recuerda, esto es un breakdown de 2, 3, 7, 8. Siendo el downhole 9 el más bajo y el downhole 12 el más alto. Estás viendo cuartos de final de la Superliga Americana, segunda división, entre sector 7 versus Explode. El que gane se mete en semifinales. 1 hora y 20 minutos por delante. 51 minutos que llevamos de stream. Y lo vas a ver aquí en mi canal, el canal de Soccer Sabadell United. Ahí tenéis el pleno, sigamos. Vamos poniendo repeticiones, si os parece, mientras no hay ningún ataque. Ataque en vivo, me refiero. Vamos a ver a Alger, sector 7. Fijaos qué bonito lo que va a hacer. ¿Esto qué es? ¿Un Drag Hawks? Bueno, pues fijaos, entre las 10 y las 11, lanzando un vuelo de dragones. Ah, ya sé lo que intenta. Suicide Heroes por las 9. Lanza los dragones sobre el castillo y sobre la reina enemiga. Aprovechando que los antiaéreos quedan al otro lado de la aldea. Justamente por el lado donde no hay ningún antiaéreo, va lanzando los dragones con una furia. Ahora sí, eliminada la reina enemiga, eliminado el castillo enemigo, lanzará por el otro lado, lanzará los montapuercos, lanzará los hawks. Qué bonito este ataque, ¿verdad? Me encanta. Esto es un ataque que antes se veía más y hacía tiempo que no lo veía. Bueno, pues fijaos, ahora sí, lanzando los hawks sobre las 11. Tres sanaciones que lleva. Qué bien lo hizo, ¿eh? Se mueven las espadas, no me lo puedo creer. Está disfrutando con este atacazo de Townhall 9. Ataque muy bueno, muy elaborado, me gusta. Bueno, pues estamos viendo a Tukuro Tetsura, Explode, Townhall 10, lanzando el dirigible bélico. Sobre las 4 lo lanzó. Sobre esas tres secciones rectangulares logró llevarse dos antiaéreos. Bueno, pues ahora sí, Suicide Heroes. Zona sur de la aldea, ahí está. Y luego ha lanzado un Lalun. Fijaos, lleva el hechizo esquelético para la reina. Sí, ¿verdad, Django? Old School. ¿Cómo era ese ataque? Digo el nombre. Luego lo ponemos. Me ha gustado mucho. Pero eso se hacía antiguamente. Cuando estaban posicionados los antiaéreos en un lado, por el otro, si estaba por ahí el castillo y la reina, lanzabas los dragones, suicidabas a los reyes, y por el lado de los antiaéreos, entonces ya lanzabas a placer los montapuercos. Bueno, pues ahora sí, lanzando el fly sobre las 9, estás viendo ataque en vivo. Townhall 10.
A eliminar ahí la primera Inferno. Tiene que lanzar la sanación y ahora sí, de libro. Sobre la reina. Furia y hechizo esquelético. Para poder seguir con el Fly. Pues no va a poder ser. No va a poder ser. En cualquier caso, creo que le va a meter dos porque va a tumbar el Town Hall, pero no va a ser pleno. Salgamos. Pues quiero volver a la aldea de antes. Era la 17. Quiero mirar una cosa. Bueno, aparte que quiero verlo entero. Vamos a ponerlo por 2 y vamos a ir casteándolo donde lo teníamos. La estaba mirando la posibilidad de hacerle un Hollow, pero no. Complicado hacer un Hollow. Es mejor lo que hizo. No, porque la reina enemiga. No estaba claro que la pudieras eliminar con el Suicide Heroes. En cualquier caso, fijaos qué bien, qué elaborado. Me encanta. Así vamos a ponerlo por 1 ya. Fijaos que bien aprovecha el suicidio de los reyes, el Dracarys sobre la zona de las 10 para eliminar a la reina enemiga, eliminar el castillo enemigo y ahora sí lanzar a placer los Hawks con 3 sanaciones para poder rematar el otro lado donde están los antiaéreos. Qué plenazo, ¿eh? Da un juego 9. Cómo me gusta cuando alguien se rompe el cerebro, cuando alguien se rompe la cabeza en crear un ataque. Me encanta. Y me encanta ver cosas nuevas o cosas muy viejas, como esta. ¿Por qué? Porque no se suelen ver. Ahí está, última sanación. No la va a lanzar. ¿Cómo se la juega ahí? Todo por tirar el swag, ¿eh? Esto es la limpieza. Ahí está, swag de sanación. Ahí lo tienes. Atacazo de Alger, sector 7. Por estas cosas me gusta mucho sector 7. El titán argentino. Es raro que los veas lanzar un Bowitch a ellos. Ahí está Sergio, que vuelve de nuevo. Vamos a ver uno del conjunto mexicano. Vamos a ver la 16. Vamos a ver a León. Kobowicz. Recuerda, Superliga Americana, cuartos de final, sector 7 versus Explode. ¿Quién ganará? Queda poquito para saberlo. Queda aproximadamente una hora y cuarto, una hora y 10 minutos. El campeón se mete en semifinales de la segunda división de la Superliga Americana. Se mueven las espadas. Ataque en vivo. Es Joaquín. Sector 7, Town Hall 10. Zona norte de la aldea, aprovechando el doble rango que tienen los bowlers para ir creando un poco de funnel sobre esa zona. La zona de la 1. Ahí está, posiciona el rey sobre las 2. Ahora la reina está haciendo un Suicide Heroes más la Loon. Vamos a ver cómo emplea el dirigible bélico. El rey que está bajando. Se queda ahí la reina. La tiene bastante bien de vida. La apunta al infierno. Único objetivo. Va a tener que tirar la habilidad de manto real. Ahí la lanza. Perfecto. Si no, la perdía. Fijaos la posición de los 4 antiaéreos. Vienen consecutivos en diferentes secciones. Pero trazan todos una línea de forma. De forma horizontal. Ahí está lanzando el Fly.
empezó más o menos por la zona de las 2, dirigible bélico desde la zona sur de la aldea. Lleva globos en el castillo, tiene que poner una aceleración rápidamente. Fijaos en esa killzone más arriba, al lado del Town Hall. ¿Estás viendo ataque en vivo, Joaquín? Sector 7. Ahí está, destruye el último antiaéreo. Zona de salpicadura, killzone. Tiene que tirar ahí una aceleración y esto es un plenazo. Town Hall 10. Sí, 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 pleno. Triple. Bueno, pues otro triple más que sube al marcador. Sigue sumando, sector 7. Muy buen clan, sector 7. Os hemos traído varias veces al canal. Son muy buenos. Repasemos marcadores. 47, sector 7, explot 41. Queda 1 hora y 16 minutos de guerra. Está Kaiser, dice buenas noches clasheros desde la cama viendo el show. Wellington Rocha dice soy brasileño, ¿cómo estás? Muy buenas, Wellington. Pues bienvenido a mi canal, gracias por estar ahí. Molto obrigado. Estamos viendo a Hardwell, Explode, Town Hall 9. Fijaos, está haciendo una incursión. A modo de Cool Blood, un solo golem. Va a llevarse el castillo enemigo, la reina enemiga y poder rematar la segunda fase del híbrido con un Lalun. Doctor Padrino, ahí está, dice, buena guerra, saludos bro, muy buenas. Recordad a los nuevos, si estáis viendo estos, que estáis aquí, estáis en mi canal, el canal de Soccer Sabadell United, las mejores guerras. Recordad suscribiros al canal y dejar un like, siempre ayuda. ¡Oh, ataque en vivo! Es el crack de Alex, de Sector 7. Ataque a Town Hall 12. Cuidado que esto merece la pena. Es un crack atacando. Bueno, pues ahí está, creando funnel con un Electro Dragon. Y ahí posiciona el Queen Wall sobre las 11. Ataque de Town Hall 12. Estás viendo a Alex. Fijaos la barrida que está pegando con el rey sobre las 10 para forzar a que la reina entre hacia el salto. Le está pegando al Town Hall. Le pega al Inferno, único objetivo. Tiene que congelarla. De paso también congela al Town Hall. Mucho cuidado, va a eliminar el Town Hall. Le pega nuevamente el Inferno, único objetivo. Va a tener que tirar la habilidad de Manto Real. No, se la guarda. Prefiere gastar otra congelación. Eliminó el Town Hall, ahora sí. Fijaos que bien, eliminó la Inferno, único objetivo. Y entra ya dentro de la sección. Le sale el castillo enemigo, tiene que enfurecer de nuevo. Lanza la habilidad de Manto Real. Le viene el Doble Dragon. Elimina un dragón. Va a eliminar el siguiente. Tiene muy cerca la reina enemiga. Le pega ese soplador. Ya está lanzando el fly sobre las 10. Enfurece nuevamente el Queen Wall. Ha despertado el águila artillería. El poder del águila. Ahí está. Sigue lanzando el fly sobre las 8. Tiene que eliminar esa sección. Esa sección tan amplia donde está la Inferno. La segunda. Y donde está el antiaéreo. Lanza el Warden en modo avión. Ahí está. Le está pegando. Le está pegando la reina al águila de artillería. Tiene todavía la habilidad el Warden. ¿Qué hace el Warden? Se queda ahí parado. Sigue, por Dios. Siga los globos. Ahora sí. Va. ¡Wow! Lanzó la habilidad del Warden. Salvó a la reina. No por mucho tiempo. Ahora sí. Ahora la pierde. Sigue con el Fly. Lo tiene muy complicado. Para seros sinceros. Tiene la reina enemiga en pie. La Inferno que va a acabar con el Warden. Bueno, no ha estado mal. No es pleno. Buen ataque. Muy buena propuesta de Alex. Jugador de sector 7, tirando siempre arriba, muy bueno la verdad.
Gran jugador. Sí, sí, la entrada fue brutal, ¿eh? ¿Cómo aguantó ahí? Nervios de acero, congelando por dos veces la única objetivo. Pero claro, la reina de la luna es demoledora. Bueno, pues no pudo ser, vamos a salir. Lástima, era buena propuesta. Estábamos yendo el 15. Estábamos yendo este. Hardwell. ¿Te suena este nombre? Un disc jockey. Bastante actual. Hardwell. Bueno, este lo habíamos visto. Estábamos a medio casteo. Habíamos visto sobre la una, entre la una y las dos, esa entrada a modo de Cool Blood. Vamos a ponerlo por dos. Me voy a hidratar un poco. Bueno, esto lo habíamos visto, por eso lo estoy pasando por dos y no lo estoy casteando. No lo voy a castear dos veces, obviamente. Una vez eliminada la reina enemiga, una vez eliminado el castillo, ahora sí empieza a lanzar el fly. Ahí está. Entre las 4 y las 5. Segundo lava. Sobre las 8, traza la perpendicular. Murió la reina. Furia que tiene que emplear ahí en el centro de la aldea. Así ya lo tiene, esto es un plenazo. Hardware, explode. Me queda solo una defensa. Plenazo, Town Hall 9. Se mueven las espadas. Vamos a ponerlo por 2. Bueno, ya le queda la limpieza prácticamente. Vamos rápidamente, si no nos lo perdemos. Estamos viendo a Disco. Vaya, crack este también. Ataque de Town Hall 10. Esto es un Queen Wall más la Loon. Todavía no posicionó las sanadoras tras la reina. Ahí está, qué bonita conexión, ¿verdad? La de la reina y las sanadoras. ¡Guau! Tiene que enfurecer a la reina, casi la pierde, la apuró demasiado y tuvo que tirar la habilidad de manto real. Estamos viendo ataque en vivo a Disco, sector 7, Town Hall 10. Finalmente entró en esa amplia sección donde le da acceso para tumbar el segundo antiaéreo. Le viene el castillo enemigo encima. Ahí está lanzando el veneno, todavía con la furia puesta. ¡Guau! Recibiendo muchísimo daño, la va a perder, la pierde. Bueno, pues va a lanzar el dirigible bélico. Primero posiciona al rey sobre las 4. Y así está lanzando el fly. Fijaos, entre la 1 y las 2. Segundo lava sobre las 3. Fijaos, lleva hechizo esquelético. Ahora sí, dirigible bélico. Va a tener que distraer a la reina por la furia justo en esa sección donde está el inferno. Las dos antiaéreas. La reina le metió ahí los esqueletos sobre la furia. Reina enemiga eliminada. Que estás viendo a Disco atacando en directo. Vamos a ver si elimina el último antiaéreo. Ahora sí, lo eliminó. No le quedan ya hechizos. ¡Oh! Lo tiene complicado, ¿eh? Lo tiene muy complicado, cancela. Lo de cantar fue espontáneo, dice Yango por aquí. Os voy leyendo, como puedo. Joaquín Life, que se duerme. ¡Oh, no te puedes dormir! Estamos ante unos cuartos de final. Superliga Americana, 1:08 para ver la resolución final. La verdad es que lo lleva muy bien Sector 7. Vamos a seguir viendo ataques.
Para ir parejos, tocaría ahora la número 16. ¿Esto se va a descontrolar? Pues sí, esto se va a descontrolar, porque esto es unos cuartos de final. ¡Juego al Maslalun! ¡Estamos viendo a Reyes! ¡No! ¡Lo íbamos a ver, pero no! ¡Empieza el ataque en vivo! ¡El 5 Anthrax! ¡Está atacando! ¡Explode! ¡Town Hall 10! ¡Ahí está el Queen Walk! ¡Sobre las 4! Fuimos más la Lun, fijaos, solamente ha puesto dos sanadoras. Interesante la propuesta. ¿Por qué? Porque lleva 8 rompemuros y un salto. Con lo cual esto huele a Queenwalk elaborado. Como a mí me gusta. Ahí está. Lanzando la furia sobre el Queenwalk. Le sale el castillo enemigo. Posiciona el veneno. Va a eliminar el castillo enemigo. Ahí está el rey, sobre las 7, barriendo para forzar a la reina a que entre hacia adentro. A que entre en ese pequeño recorte que hace la aldea. Perfecto. Intenta una apertura sobre esas 3 secciones. Habilita la furia. Abre, perfecto. Esto le da acceso, fijaos. A ponerse a rango de esa ballesta, de una de las ballestas, en esa sección donde está el soplador, que lo tiene en contra, le está molestando muchísimo, y donde está esa ballesta aislada, tiene que enfurecer nuevamente a la reina. Ahora sí, posiciona el salto. Ahí está la jefa de la reina, entrando en el centro de la aldea. Va a hacer un face to face, un cara a cara con la reina enemiga. Está lanzando ya el fly dirigible bélico sobre las 10. Está llegando ya el dirigible bélico a esa sección donde está la primera inferno. Sigue la reina, sigue el fly en avance. Ahí está la múltiple objetivo, más situada sobre la zona este de la aldea. Se van acercando los globos, tiene, queda todavía una aceleración, tiene que emplearla ahora sí sobre esa inferno multiobjetivo. Sigue la reina pegándola al muro, está viva todavía. El 5 Anthrax Explode está metiendo un atacazo en Town Hall 10. Queenwalk Maslalun, qué bonita la caminata de la reina. Ahí está, habilidad de manto real. Le quedan pocos segundos. Simplemente ya lo que le queda es la limpieza. Tiene el pleno a Town Hall 10. Plenazo en vivo y en directo para el conjunto mexicano. Recuerda, cuartos de final, Superliga Americana, SLA, segunda división. Queda una horita. En una hora veremos quién pasa a semis. Plenazo, triple, ahí lo vemos. El 5 Anthrax. ¡Wow! Ahí está. Ese parcero. ¡Alambre! ¡Qué crack! ¡Ataque en vivo! ¡Mister Sierrita! ¡Town Hall 11! Ahí va el crack de Sierra. En el centro de la aldea, pegándole con el Queenwalk. Qué lástima, no lo vimos. Posicionó el salto, está lanzando los montapuercos, la segunda fase del híbrido. Ahí están en esa sección que está entre la 1 y las 2. Amplia sección donde está ese inferno en único objetivo. Les persiguen un montón de esqueletos. Esto es un Queenwalk más Hawks. Tira otra sanación más. Le falta todavía una sanación. Vamos a ver cómo la dosifica. Recuerda, si te has perdido, yo te ubico. Escuchas buena música, estás viendo buenos plenos. Eso es que estás en mi canal, en el canal de Soccer Sabadell United. Y ahora mismo estás viendo a Sierrita, sector 7, atacando Town Hall 11. Va a meter el pleno, creo que lo tiene. Uah, esa bomba, cuidado. Está muy cerca del pleno. Muy cerca de la gloria. Ahí está, le quedan dos defensas, bastante molestas. Abre la reina. Se pone a pegarle al muro desde otro lado. Le queda una defensa viva. Lo demás es limpieza, 39 segundos. Esto es un atacazo de Town Hall 11. Ahí está, Sierra. No, perdió la reina.
puede eliminar todavía esa torre. Sí, la va a eliminar con el Warden, no me lo puedo creer. 27 segundos, trepidante el ataque de Town Hall 11 que nos propuso Sierra con esa caminata y rematando la segunda fase del híbrido con los montapuercos. Recuerda, estamos en semifinales, en cuartos de final de la Superliga Americana. Ahí está, y consigue el triple. Ahí está, triple de Mr. Sierrita, Town Hall 11. Lo dicho, estás en mi canal, canal de Soccer Sabadell United. Recuerda suscribirte al canal. ¡Wow! Sigamos, Town Hall 12, estás viendo a Disco. Sector 7. Caminata interesante también. Siempre que pongo el ataque, veo una reina entrando con un salto en el centro de la aldea. Va a eliminar a la reina enemiga. ¡Guau! ¡Cuánto DPS está sufriendo esa reina! Tiene que tirar la habilidad de manto real. Empieza a hacer el Moonwalker como Michael Jackson porque se ha comido la trampa de tornado. Va a perder a la reina por culpa de la graciosa trampa de Supercell. Bueno, pues ahí está, lanzando el Fly sobre las 8. Guarda en modo avión, como a mí me gusta. Estamos viendo a Disco, Sector 7, atacando, Town Hall 12. Por ahí el segundo lava, sobre las 7. Cuartos de final, SLA. Segunda división, Sector 7 versus Explode. Lo estás viendo aquí en mi canal, el canal de Soccer Sabadell United. Recuerda suscribirte al canal. Lanza la habilidad del Warden. Lo tiene complicado, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Le va a meter dos, pero en ningún caso mete el pleno, cancela. Perfecto, salgamos. Bueno, pues una hora exactamente. Marcadores, Sector 7, 51, Explode 42. Recuerda, esto es segunda división de la Superliga Americana. Estamos ante unos cuartos de final. El que gane se va a semis. El que pierda se va a quedar en el camino sintiéndolo mucho. Vamos a ver este ataque, habíamos empezado antes a verlo. Estamos viendo repeticiones, cuando se muevan las espadas rápidamente. Vamos a ver el ataque en vivo. Por cierto, gracias a todos los que estáis ahí, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en esta cálida noche. Y no por cada calor precisamente, sino por lo bien acompañado que estoy, porque aquí hace frío. Ahí está, face to face con la reina enemiga. Cara a cara. Enfurece a la reina. Elimina a la reina enemiga. Primer antiaéreo que se lleva. Sale el electrodragón del castillo. Intenta otra apertura que le llevaría hacia el centro de la aldea. Ahora sí, pone el veneno. Va a eliminar al electrodragón. Ahí tenemos, esto es un Queen Wall más la Loon. Estamos viendo a Reyes de Sector 7, Town Hall 9. Qué bien tiran. ¡Qué bien! Cierran en Town Hall 9. Está pegando. Es antiaéreo sobre las sanadoras. Tiene que eliminar rápidamente esa ballesta. Ahora sí. Segundo antiaéreo que se lleva con el Queen Walk. Ya lo tiene mejor, ¿verdad? Para poder lanzar la segunda fase del híbrido. Es el Alun. Sobre las 3. Traza el segundo sobre la 1. Aproximación con globos. Todavía le queda una aceleración y una furia. Dejaos la reina. Eliminando las defensas que quedan en la zona oeste. Y ahí está resolviendo con el Alun. Muy bueno, la verdad. Ya prácticamente lo tiene. Muchas gracias, padrino. No, no tienes por qué pagar, hombre. Gracias por estar aquí. Simplemente con suscribirte, dejar un like, a mí ya me haces feliz, padrino. Bueno, veo muchos nuevos por aquí. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Ahí está, doble swag.
Recordad suscribiros al canal, da igual que lo veas en diferido o lo estés viendo en directo, siempre puedes suscribirte. Recuerda que es gratis. Atacazo, ¿eh? De Reyes. Ataque en vivo. ¡Wow! Estás viendo Arsenal atacando a la aldea de Disco. Townhall 12. ¡Uh! ¡Qué grande! Vamos a ver si se despeja. ¡Oh! Estamos viendo acabar. Se queda ahí, ¿eh? 68. No va a llegar al número mágico. Bueno, no pudo ser. Sigamos. ¡Uf! Tremenda, ¿eh? 57 minutos, ataque en vivo. Este es el que estábamos viendo, ¿verdad? ¿No? Pues, vale, se la ha devuelto. Ahora es Disco atacando a Arsenal. Townhall 12, wow. Fijaos cómo emplea el dirigible bélico sobre las dos. Para eliminar esa sección, va a eliminar un inferno, saca el castillo. No ha podido eliminar el águila de artillería que nos propone. Parece un Quingol orientado. Algo que converja con el Bowitch, ¿verdad? Ahí está Super Queen. Ahí está el Quingol sobre las 4. Pone el veneno. Castillo con 3 brujas. Bastante molesto. Está quedando un poco de funnel con el. Haciendo un recorte de funnel ahí con el bowler. Sobre las 3. Bueno, pues aquí la gracia es orientar el Queen Wall hacia las 6. Muy probablemente va a hacer una entrada hacia el Town Hall o hacia ese pasadizo que hay en forma de L, que envuelve al Town Hall por la parte interior. Habilita el salto hacia el Town Hall. Está creando funnel sobre la zona de las 6. Clásico que se lleva ahora, un P.E.K.K.A. por delante, unos bowlers y unas brujas. Y ahora sí, converge todo en ese salto para entrar hacia la sección donde está el Town Hall. Recordad lo peligroso que es el Town Hall 12. Ahora se defiende el Town Hall y el Town Hall también explota. Tira la habilidad del Warden. ¡Boom! Explota. No pasa nada. Explota como Raycop. Bueno, pues habilita el salto de intersecciones. Ahora sí, está entrando hacia adentro. Estamos viendo a Disco, sector 7. Elimina ahí la segunda inferno. Va entrando todo. Vamos a ver si no se le abre demasiado. Está pegando el águila fuertísimo. Tiene complicado, ¿eh? Teniendo el águila ahí pegando. Vamos a ver, lo bueno que tiene sanadoras todavía, que van recuperando un poco la vida. Pero 44 segundos, no es pleno. Y además el águila viva, que le va a molestar muchísimo. En cualquier caso, bueno, buen ataque, buena propuesta de Disco. Sector 7, Town Hall 12. Victorious Scream, ahí está. Dice Joaquín Life, Rico me explotó, pero con el Royal. Bueno, pero... Lo de explota lo digo por el boom. O sea, ahí como apunta a Mr. Flippy, no mató el águila de artillería, pues le molestó hasta el final. Ahí está. Salgamos, sigamos. Bueno, pues ataque de Town Hall 11. Esto es un no parar, ataque en vivo. Estamos viendo ahora Explode, a ver si se despeja. No la estamos viendo acabando. Estamos viendo a Temis, Explode. No es pleno. Nada, imposible con lo poco que le queda. Sigamos. Marcadores 52 para Sector 7, 45 para Explode. Recuerda, estos son cuartos de final de la SLA, Superliga Americana. Nos tocaba la número 15, si no recuerdo mal. ¡Sierrita! Esto es un Wingwall más la Loon.
Si te has perdido y no sabes dónde estás, si de repente abriste los ojos, estás escuchando buena música y estás viendo grandes ataques, sí, es que estás en mi canal, en el canal de Soccer Saba United. Recuerda suscribirte al canal, siempre ayuda. Y te aseguro que te haré disfrutar. Ojo el 10, oficial Sierra. Wingol Maslarun. Ahí está la reina posicionada sobre las 11. Va a eliminar el primer antiaéreo. Ahora sí, coloca ahí las sanadoras. Enfurece el Queen Walk. Buena apertura. Entrando en esa sección bastante amplia. Esta aldea ya ha sido atacada, si os fijáis. No sé si os recordáis, están haciendo un rehit. Puesto que antes creo que la atacó Pablo y hizo la entrada por el mismo sitio. En esa amplia sección eliminó el primer antiaéreo, tiene que eliminar el segundo, le viene el castillo enemigo encima. Y cuidado aquí porque va a sufrir muchísimo DPS la reina. Por ahora lo lleva bastante bien. Qué bajadas pega, la vida de la reina. Wow. Bueno, pues ahora sí, tira habilidad de manto real. Se lleva el segundo antiaéreo. Se llevó el castillo enemigo. Vamos a ver el face to face con la reina enemiga, si llega a producirse o no. Está lanzando el fly sobre la 1. Segundo lava sobre las 3. La reina está pegando al muro. Tiene que lanzar ahí sobre la reina enemiga los esqueletos y la furia. Ahora sí, dirigible bélico sobre las 5. Y la reina que abre. Bueno, pues ahí deja los globos sobre la inferno. La segunda. Esto es un plenazo, ¿eh? 1 minuto y 11 segundos. Esto es un plenazo de sierra. Ahí está, grande sierrita. Vaya plenazo, Town Hall 10. Ahí tenemos Sector 7. El titán argentino lo lleva todo de cara para meterse en semifinales. Que está luchando Explot, el conjunto mexicano. Plenazo, ahí tenemos el triple en pantalla. ¿Fuiste tú, Pablo? Pues fue Pablo, finalmente. Ya sabéis cómo va esto, se van prestando las cuentas unos a otros. Ahí dice Pablo, los hits que quedan de Town Hall 10 son míos. Perfecto. Bueno, ataque de Mr. Eric, Explot, Town Hall 12. Típico, ¿no? Queen Wall orientado. Ahí converja con el Bowitch. Bueno, pues lo lleva. Se pasó el Town Hall. No, no es pleno. No es pleno, tiene poca cosa y el Townhall está ahí, que no lo tiene en rango. Se salió. No, no pudo ser. Bueno, pues vamos a ver con qué nos deleita Pablo. Uno de los líderes de Sector 7. Gran persona, además. Un día, Pablo, recuerda que te tienes que venir aquí en llamada. A ver si no te pasa como a Sierra. Sierra, mira que es grande hablando por audios. Pero se pone tímido en llamada. No es pleno, lo voy a... Vamos a irnos porque hay ataque en vivo. El 5, Anthrax, vamos a por el six-pack. Este se marcó un plenazo antes, increíble. Ahí tenemos a Explot. Sobre las 2, lanzando un Queen Wall. Queen Wall más la Loon. Ahí tenemos al conjunto mexicano tratando de remontar. Estos son unos cuartos de final de la Superliga Americana. El que gana se mete en semis. Muchísimo DPS el que está recibiendo la reina. Ahí está el rey sobre la 1 limpiando con un mago.
8 rompemuros, ¿eh? Tiene que eliminar a la reina enemiga. Tiene que crear una apertura. Tratar de llegar a ponerse en rango de la reina enemiga. Eliminarla para poder lanzar la segunda fase del híbrido. Es el Alun. Tiene el dirigible bélico. Vamos a ver cómo lo emplea. Enfurece a la reina. Ahí está. Primer rompemuros de testeo. Perfecto, ya puede lanzar el resto. Crea la apertura, pero se la va a pasar, ¿eh? Se la pasa. Se ha pasado la apertura. En cualquier caso, murió la reina enemiga. Así que no va de todo mal todavía. 1 minuto 36 segundos. Cuando sea 1 minuto 20, tiene que empezar a lanzar el fly. Si no, se le hace de día. Intentó otra apertura ahí, la falló. Minuto 25, tiene que empezar ya el fly. Si no, se le va el tiempo. Minuto 19, ahí está, lanzando el fly, zona norte de la aldea. Trafa el segundo lava, entre las 10 y las 11. Dirigible bélico puesta en escena, sobre las 10. Estamos viendo ataque de Townhall 10. El 5 Anthrax, que va por el six pack. Ya le vimos meter un pleno en directo. Tira la congelación, sale el dragón. Ahí está lanzando el fly. La reina que se quedó sin sanadoras. Bueno, pues vamos a ver. Se quedó ahí sin hechizos ya. Los abuesillos están tratando de eliminar el... No es pleno. Nada, no es pleno. No pudo lograr el six pack. Era el ataque que vimos antes, del 5 Anthrax. No pudo ser, salgamos. Repasemos marcadores, 53 para Sector 7, 45 para Explot. 33 ataques lanzados por parte del conjunto argentino, 32 por parte del conjunto mexicano. Sigamos viendo repeticiones. Vean muchos nuevos, recordad, suscribiros al canal, siempre ayuda. Ahí está mi vecino que sigue currando. Tío, ¿qué curros tenéis, de verdad? Estáis currando y os ponéis a ver un stream, os ponéis a jugar. Yo quiero trabajos así. Vaya cracks. Bueno, voy a ir tomando un trago, ya sabéis, no estoy muy bien de la garganta. Este no lo voy a castear porque veo que si no, no llego al final. Veo que si no, al final no llego, ¿eh? Y tenemos un final trepidante, muy interesante. Recuerda, Superliga Americana, cuartos de final. El conjunto argentino frente al conjunto mexicano de Explot. Se la juegan, a ver quién pasa a semifinales. De momento la lleva muy muy bien Sector 7. Curro Juan Dalfes, trabajo. Y currando sería... pues trabajando. ¿A qué le decimos camello? Sí, en... bueno, yo tenía una novia que era gallega, de la otra punta de España, y le llamaban chollo al trabajo. Aquí donde yo vivo le llamamos curro. Bueno, es una manera, a ver, el trabajo es trabajo. Pero bueno, le llamamos así a veces. Dice Pablo, Sector 7, se viene live en el, al último Town Hall 10. Y vas a ser tú, imagino, Pablo, vaya crack, ¿eh? Va a atacar, viene, lo anuncia. Y va a atacar, pues bueno, pues estaremos pendientes, se mueven las espadas. Vamos a ponerlo por dos, porque Pablo, Sector 7, se va a tirar un ataque de Town Hall 10, aquí, en vivo. Primero lo anuncia y luego se marca el ataque. ¡Vaya crack! Bueno, pues ahí lo vemos, Pablo, Sector 7, lanzando desde la ACC de Joaquín. Ahí tenemos a Gandalf.
Sí, sí, Juanda, ya sé que eres de Colombia. Un abrazo, compañero. Bueno, pues ahí está el Ghost Electro Dragon. Zona norte de la aldea. Eliminó a reina enemiga. Eliminó un antiaéreo. No pudo eliminar el castillo enemigo. En cualquier caso, ahí va el Suicide Heroes. Entre la 1 y las 2. No, sobre las 2 más o menos. Ahora sí, van a eliminar al dragón. Y se van a llevar el segundo antiaéreo. Lo va a hacer la reina. Estás viendo a Pablo de Sector 7. Desde la ACC Joaquín. Atacando en Town Hall 10. Todos los ataques de Town Hall 10 los tiró Pablo. El crack de Pablo. Ahí está, tira habilidad de manto real. Inicial Fly sobre las 10. Ahí está, traza la perpendicular sobre las 7. Tercer lava sobre las 6. Murió la reina. Y esto tiene buena pinta. Lanzó ya todos los hechizos. Le queda solo un antiaéreo. Todavía tiene tanqueo. Va el lava hacia siguiente defensa. Bastante daño le van a hacer la torre Tesla y esa ballesta. Pero tiene tanqueo. Dos lavas. Esto es un plenazo. Ahí tenemos a Pablo. Ya está, ahí lo tiene. Simplemente le queda la limpieza. Pablo, Sector 7, cerrando. Nuevo triple para Sector 7. Y cuidado que se acerca a semifinales Sector 7. La tiene muy cerquita. Semifinales. Las tiene cerquita Sector 7 de la Superliga Americana. Todavía no está acabada la guerra, pero... ¡Wow! Otro pleno, triple. Ahí lo vemos. Gigante. Ataque en vivo. Ataque de Town Hall 11. Temis. Explot. A ver si se abre. Pues no, no va a poder ser. Salimos. 40 minutos, 54, Sector 7, 47, Explot, 34 ataques lanzados por un lado, 34 por el otro. La lleva muy de cara Sector 7, La lleva muy de cara, ataque en vivo nuevamente. Vamos a ver a Disco, Town Hall 11, esto es un no parar. Esto es un Queen Wall Sexy Dragons. Fijaos, posiciona la máquina de asedio sobre las 5. Entra justamente en esa sección donde está la primera Inferno. Salen globos. Elimina la Inferno. Va a eliminar un antiaéreo. Saca el castillo enemigo. Veremos dónde lanza el Queen Walk. Ahí está. Super Queen. Está el Queen Walk ahí sobre las 5. Le viene el castillo enemigo. Posiciona el veneno. Ahí va a liquidar, va a eliminar ahí el castillo enemigo. Fijaos, lleva un Electro Dragon. Y luego va a lanzar un vuelo de dragones, un Dracaris. Ahí posiciona sobre las 9 el Electro Dragon. Sí, el Queen Wolf, fijaos hacia dónde va. Va a eliminar los antiaéreos. Que quedan más hacia la zona este de la aldea. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Ese salto! Primer antiaéreo fuera. Bueno, el segundo, mejor dicho. Ahí está, saltó la reina. Segundo antiaéreo eliminado. ¡Qué grande es Disco! ¡Vaya atacazo! Ahí está el Dracaris sobre las 8. Con el Warden en modo avión. Se está peleando ahí el Queen Wall contra el Rey. Tiene que seguir la reina. Tira la habilidad de manto real. Se dispone a seguir. Se acerca de forma inminente hacia el águila de artillería. Le está pegando al águila de artillería. Tiene que congelar esa zona central, la del soplador. Ahora sí, va a caer. Va a caer el águila. Cae el águila. Tira la habilidad del Warden. Vuelve a congelar nuevamente. Es buen ataque, pero no lo acabo de ver, ¿eh? No lo acabo de ver.
Lástima, porque es un atacazo de disco. Townhall 11. Nah, no va a poder ser, no le salió. Ahí le muere la reina ahora con la inferno y se acabó. Bueno, buen ataque en cualquier caso, Muy buen ataque. 37 minutos la tiene a tocar sector 7. Vamos a seguir viendo ataques. ¿Listo? ¡Wow! Esta aldea es... Esta aldea es del 2008, por lo menos. ¡Wow! ¡Luego el Masalarun! Bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahí siguiendo estos cuartos de final de la Superliga Americana, Segunda División. Gracias de corazón. Recordad a los nuevos, suscribiros al canal. Y a los que ya estáis suscritos, un abrazo enorme. Se agradece ese apoyo incondicional. ¡Venga, esos likes arriba! Disculpadme, este no lo casteo, pero... voy reservando porque tengo la voz. Recordar, mañana... mañana más, ¿Qué tenemos mañana? Mañana tenemos también Superliga Americana, cuartos de final también. Pero en este caso vamos a ver primera. Vamos a ver al Clan Irak versus Immortal Top. De 9 y media a 11 y media de la noche. Estamos viendo este ataque, este Queen Wall más la Loon, mientras hacemos tiempo para ver si hay algún ataque en vivo. Deben quedar 30 minutos aproximadamente. Estoy sin voz. Oh. Mañana tenemos cuartos de final nuevamente, Superliga Americana. Y el jueves, con vuestro permiso, me doy un descanso. Ya seguiremos el viernes. El viernes más. Y el domingo más. Sesión doble el domingo. Atentos a mi Twitter. @soccers_bajo. Desde allí anuncio todas las guerras que voy pasando por el canal. Se mueven las espadas. Vamos a verlo ahora sí. Ataque en vivo. Conjunto mexicano. Están atacando a Belzebur. Ojo el 11. Creando funnel con Electro Dragons. Uno entre la 1 y las 2 y el otro entre las 10 y las 11. Quiere hacer un KS, un King Squad sobre las 11. Posiciona a los Reyes justo detrás de la máquina de asedio. Acompañado también por el Warden. Qué buen funnel hizo. Fijaos, clonación, ahí está, clonando los Bowlers. Ahí está ese King Squad. Sale el dragón enemigo. Fijaos, segunda fase del híbrido. La va a rematar con un Laloon. Bueno, pues eliminó la reina enemiga. Eliminó el castillo enemigo. No, no eliminó, está a punto. Vamos a ver si lo consigue. Está lanzando el fly ya sobre las 8. Segundo lava sobre las 7. Y ahí está. Ataque de Townhall 11. Quedó en pie el dragón, no me lo puedo creer. Eso le va a condicionar bastante, Fijaos, le está eliminando de todos los globos. No era mal ataque, por eso. Igual la incursión tuvo que ser un poco más dura. Fijaos qué lástima de ataque la tenía. Tenía que morir el dragón. Si moría el dragón era pleno. Qué lástima.
cualquier caso salimos, no es pleno. 32 minutos que quedan. 56 para Sector 7, 48 para Explode. 5 ataques que le quedan a Sector 7, 4 ataques le quedan a Explode. Yo creo que ya la tiene Sector 7. Mucho me temo que Sector 7 se la lleva. Igualmente vamos a esperar un poquito más, pero lo tiene muy muy de cara. Primera guerra que os traigo aquí al canal de cuartos, cuartos de final de la SLA. Superliga Americana, segunda división. Y como dice Doctor Padrino, Dragón MVP. Así fue, defendió la aldea, ¿eh? Vaya crack el Dragón. Vamos a estar pendientes. Si queréis ponemos algún ataque. Este no lo hemos visto. Vamos a ver a Nemesis. Bajo 9. Va a hacer una incursión a modo de Stone. Esto es un Stone. Gojo. Recordar, terminología híbrida, un Stone es hacer una incursión con tres golems. Estás viendo a Nemesis, Townhall 9. Qué bien nos lo pasamos con la Superliga Americana. Clanazo, sin lugar a duda, ¿eh? Se mueven las espadas, vamos a verlo. Ataque en vivo. Townhall 11, oficial Sierra. Ahí está, dirigible bélico. Lanzado sobre la una. Ahí está, el Ghost Electro Dragon clonando ahí los globos, eliminando a la reina, eliminando la sección donde está el inferno. Se llevó también un antiaéreo y elimina también el castillo enemigo. Pues pinta bastante bien el ataque, ya de entrada, Suicide Heroes y luego ha lanzado un Lalun. Estamos viendo oficial Sierra. Townhall 11. Rey y Reina, Suicide Heroes sobre las 5. Está tanqueando un poco el Rey a la Reina. Fijaos la zona este de la aldea. O va limpiando ahí ya con un esbirro. Hay que tirar la habilidad del rey. Y empieza con el Lalun sobre las 5. Traza la perpendicular sobre las 7. Tercer lava sobre las 8. Se va aproximando. Emplea unas aceleraciones para llegar al águila de artillería. Primera referencia es antiaéreo. Que está justo al lado del águila de artillería. Segunda referencia, un poco más arriba, en ese pasadizo en forma de L, donde también, aparte de estar el antiaéreo, está el inferno en único objetivo. Creo que no, creo que no es pleno, No, no es pleno. Se le fue. Joaquín Lifeshock, ¿crees que es posible chat de voz en COC? No lo veo, tío. Nunca se sabe cómo avanza la tecnología, pero no sé, no lo acabo de ver. Siguen este tipo de aplicaciones, por ejemplo, para ligar y todo esto y encontrar pareja. Sí que están habilitando los audios, tipo WhatsApp y tal. Pero hostia, en un juego, no sé, no lo acabo de ver. ¡Ataque en vivo! ¡Yo te lo rasco! ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande el nombre! Repetirlo. Esto es un Bowitch, Townhall 10. Queda poquito, queda muy poquito de guerra. Dentro de 20 minutos sabremos quién es el vencedor y por tanto
quién será el equipo que pase a semifinales de segunda división de la SLA. De momento lo tiene todo de cara el conjunto argentino del sector 7. Planazo, sin lugar a dudas. Lo hemos visto ya muchas veces en el canal. Explota, ha ido todo el rato a remolque. Está plantando cara, buena guerra por parte de Explot. Pero delante tiene al titán argentino. Vamos a ver cómo acaba este ataque. Tirabilidad de manto real de la reina. Sí, un grupo bastante interesante de brujas sobre las 7. Sí, sí, te entendí, Joaquín. Para los clans, no para el chat general. Ya, ya, entiendo, claro. De forma interna para el clan. No sé, no lo veo, tío. Igual sí, ¿eh? Tampoco entiendo mucho, ¿eh?, de programación. Nah, creo que no es pleno, ¿eh? Lo tiene muy complicado ahí. Nah, no es pleno. De momento tanquea al rey. Ahí está, ahora sí que no. Tendría que romper el muro. Tendría que romper dos muros. Imposible. 39 segundos. Va a caer el rey. Se acabó. Sigamos. 25 minutos, 56 a 48. La tiene a tocar sector 7. Está muy cerca de meterse en semifinales. Creo que estábamos viendo este ataque antes. Creo que no lo acabamos de ver, lo vimos iniciar. Bueno, pues queda muy poquito, pero parece que todo está bastante encarrilado. Vamos poniendo esta repetición para ir haciendo tiempo. Quedan poquitos ataques, la verdad. Quedan 20 minutos, pero sí. Como dice Kaiser, sector 7 ya lo tiene. Yo creo que sí. Yo creo que lo tiene. Bueno, pues primera guerra, ¿eh?, que traemos aquí al canal de cuartos de final. Espero que lo estéis pasando bien. A ver cuánto llevamos de directo. Una hora y 53 minutos. Estoy poniendo repeticiones mientras tanto. Disculpar que no casté, pero tengo la voz bastante tocada. Me quiero guardar para si hay algún ataque en vivo. Joaquín me pregunta si juego algo más aparte de Clash of Clans. No. Yo siempre soy de jugar a un solo juego y ya está. Me tiré 8 años en un juego y luego descubrí Clash of Clans y llevo ya, pues, prácticamente desde que empezó. Desde el tercer mes que apareció Clash of Clans, me lo descargué y tuve un año que más o menos lo descuidé un poquito, creo que fue el segundo año. Pero siempre jugaba Clash of Clans. No, no soy de juegos. No soy de juegos. Soy de jugar a un juego solo y ya está. 56 a 48. 23 minutos quedan todavía. Prácticamente los vimos todos ya. Creo que me queda uno por ver de Downhole 9, de sector 7.
Creo que me queda este de Reyes. Los demás los fuimos viendo en vivo. Queda muy poquito, quedan menos de 20 minutos para finalizar esta guerra. Lo tiene de cara Sector 7. Y recuerda, mañana seguimos con la SLA. Clan Irak versus Immortal Top. De 9 y media a 11 y media. Cuartos de final también, Superliga Americana, en este caso primera. Ahora lo que estamos viendo es segunda división. Explot versus Sector 7, se mueven las espadas, vamos rápidamente. Caero, Townhall 10, Explot, ahí está, marcándose un Queenwall sobre la zona de las 8. Queenwall más la Loon. Nueve rompemuros. Interesante. Vamos a ver lo que intenta. Enfurece a la reina ahí. Enfurece el Queen Walk. Sería conveniente, vale, eso iba a decir, lanzar el rey con un mago para ir barriendo y obligar a la reina que vaya hacia el muro. Primer rompemuros de testeo. No hay nada. Ahora sí, lanza el 4. Crea la apertura. Ahí está. Y gracias a la barrida del rey, la reina entra hacia el centro, hacia la apertura, crea otra segunda apertura, le viene el castillo enemigo encima, le venía la reina, la eliminó, perfecto, ahí está, enfureciendo nuevamente a la reina. Qué mal, leche esa bruja, le está pegando a las sanadoras. Y el rey que barrió de forma perfecta para que la reina no se salga y continúe hacia adentro. Como veis, habilitó una segunda apertura. Recuerda, esto es un Queenwall más Alun. Estás viendo a Caero de Explot. Ataque de Townhall 10. Ahí está enfureciendo a la reina nuevamente. Dirigible bélico, puesta en escena sobre las 8. Sección bastante complicada esa, ¿verdad? Dos antiaéreos. Y el inferno, el único objetivo. Lanza también el fly sobre ella. Va a eliminar toda la sección. Sigue el Queenwall por la zona norte de la aldea. Fijaos en esa sección. Muy parecida a la primera, ¿verdad? Dos antiaéreos. Y el enfermo, único objetivo. Ahí está. Esto parece un plenazo, ¿eh? Yo creo que lo consigue. 44 segundos. Bueno, pues ataque en vivo. Que va a acabar en plenazo por parte de Explot, el conjunto mexicano. Cerrando a Townhall 10, plenazo, Queenwall más la Loon. Qué interesante fue la caminata que nos hizo. Y qué bueno el fly. Ahí está, plenazo. Ahí está el triple, Townhall 10, Explot. Kaiser que se despide. Buenas noches, que descanses. Plenazo, vaya triple acabamos de ver del conjunto mexicano. 18 minutos, 56 a 49, 7 estrellas de diferencia. ¿Qué ataques le quedan a Sector 7? Townhall 11, wow, ataque en vivo, vamos a verlo. Mr. Sierrita. Ataque de Townhall 11. Entrada a modo de Shatter. Bastante abierto, ¿eh? Un funnel muy amplio. Para meter sobre las 11 e introducir ahí la máquina de asedio. Ahora sí, posiciona a los reyes. Acompañado de unos bowlers, va a hacer una entrada ahí. Le sale el castillo enemigo. Va a posicionar el salto. Fijaos que bien. Tiene que hacer una fuerte incursión, un fuerte KS, un fuerte Kill Squad. Para rematar la segunda fase del híbrido con 23 montapuercos. Cayó el castillo enemigo. Cayó la reina enemiga. Se aproxima hacia el centro de la aldea.
Vamos a ver si consigue pegarle al águila de artillería. Está el rey pegándole. Tiene que tirar la habilidad del rey porque le está apuntando al inferno. Ahí está, segunda fase del híbrido. Los montapuercos sobre las dos. Primera sanación. Le quedan dos más. Está atacando Mr. Sierrita. Sector 7, Town Hall 11. Claro, puffing de los montapuercos en forma de L. Murieron los reyes y ahora sí. Ahí va con el avance de los montapuercos. Le queda una sanación. Vamos a ver cómo lo gestiona. Parece complicado, ¿eh? Vamos a ver qué tal lo hace. Tira la última sanación, se la juega ahí. Recupera bastante la vida de los montapuercos. Le quedan 5 defensas. Sobre todo daño de salpicadura de la torre de magos, tremendo. Y daño de la torre Tesla, le persiguen unos esqueletos. Vamos a ver si lo consigue. ¡Wow! ¡Bomba! ¡Uf! Eso va a ser letal. Pues no consigue el pleno. Pintaba bien, ¿eh? ¿Quién se ríe, Joaquín? A mí me da igual quién se ría. Yo tengo 41 años y estoy aquí casteando esta guerra. ¿Puede haber algo más friki? Me da igual, la verdad. A mí me gusta hacer esto. Probablemente más de una chica de mi edad no lo entendería. Pero me da igual. No hay nada como ser uno mismo y encima gustar. Bueno, pues no va a ser pleno. Salimos. Era bueno el ataque. 15 minutos para la gloria. 15 minutos. Y muy probablemente, casi con toda seguridad, ahí lo veis matemáticamente, vamos a felicitar a Sector 7 porque ya está en las semifinales de segunda división de la Superliga Americana. Felicidades anticipadas antes de que acabe la guerra porque Sector 7, el clan argentino, lo ha conseguido. Se clasifica para semifinales. Felicitar también al conjunto mexicano por el espectáculo, por los buenos planos que nos ha dejado y por haberlo intentado, claro que sí. Un abrazo enorme. Y ahí sigue Juan Dalf, organizador de la Superliga Americana. ¡14 minutos! De aquí no se mueve nadie. Vamos a quedar aquí hasta el final. Recordad, si estáis viendo esto y estáis disfrutando, no cuesta nada suscribirse al canal y dejar un like. Siempre ayuda. Buena música y casteo de soccer. Un servidor. Y recordándoos, mañana tenemos otra cita aquí en el canal. Cuartos de final también. SLA, Superliga Americana. De 9 y media a 11 y media hora española. Dos últimas horas de la guerra entre Clan Irak versus Immortal Top. Y eso es primera división. Vamos a ver quién pasa. A semifinales mañana. 2 horas, 4 minutos llevamos de stream, de directo, las 2 y 57 de la madrugada y aquí estamos dándolo todo. 13 minutos, 56, sector 7, 49 Splot, se la lleva, claro vencedor, sector 7 que pasa a semifinales de la segunda división. Estamos viendo esta apasionante guerra en un breakdown de 2, 3, 7, 8. Cinque. Cuarto. Cuatro. Vamos a ver si al final de la cuenta atrás ataca a alguien en vivo. Tres.
Due. Uno. Cero. Sigamos, venga. Estamos poniendo una repetición mientras hacemos tiempo. Se mueven las espadas, ahora sí. Sabía que tras la cuenta atrás alguien atacaría. Vamos. Estamos viendo a Willy. Ataque de Tanjol 11 sobre la aldea de Belzebur. Esto es un Quingol más Miners. Ahí está, creando un corte entre la 1 y las 2. Globo de testeo para poder lanzar el Quingol sobre las 11. Estamos viendo a Willy. Willy a 5. Explode. Ataque de Dunhall 11. Lo tienen perdido, pero no se rinden. Quieren seguir metiendo plenos. Claro que sí. ¡Viva el espectáculo! Cuartos de final. Superliga Americana. Segunda división. ¡Qué grande! Se mete en semifinales. Sector 7. Bueno, pues ahí está intentando Willy a 5. Creando ahí un poco de funnel sobre la zona de las 9 con el Electro Dragon. Ahora sí, mete el Quingol en ese pasillo. Le salió la reina enemiga, le salió el castillo enemigo. Va a eliminar al castillo enemigo, eliminó a la reina. Furia nuevamente, le está pegando fuertísimo ese inferno en multiobjetivo. Y lleva 19 mineros para rematar. Tiene que pegarle al águila. Posiciona al rey sobre las 3. Ahí están los miners. Está intentando que entren hacia la sección donde está la zona, el único objetivo. Ataque de Town Hall 11. Un minuto y 22 segundos. Una furia todavía. Y una sanación. Está destrozando a sanadoras, ¿eh? La inferno en múltiple objetivo. Al Quingwalk. Yo creo que está lejos, ¿eh? Del pleno. En cualquier caso, vamos a ver cómo acaba. Lo está intentando Willy a 5, explode. Murieron las sanadoras, se quedó la reina. Pegando ahí en el centro de la aldea, todavía tiene la habilidad de manto real. Si cerraste los ojos por un momento y te perdiste, no te preocupes, yo te ubico. Escuchas buena música, estás viendo ataques de Clash of Clans. Esos que estás en mi canal, en el canal de Soccer Sabadell United. Recuerda suscribirte al canal y dejar un like. Da igual que lo veas en vivo, da igual que lo veas en diferido. Siempre puedes ayudar al canal dejando un like, espero que te guste. Cuidado que puede meter el pleno, ¿eh? No le veía buena pinta, pero al final... 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Oh! Se queda ahí en 98, no pudo ser. Estuvo a punto. Wow. Minutos 56 a 50. Lo dicho, lo anticipábamos ya matemáticamente. Ya desde hace unos 20 minutos se la llevó Sector 7. ¿Qué pasa? Semifinales, Superliga Americana, segunda división. ¿Qué le queda a Sector 7? Le queda ataque de disco de Town Hall 10. El 16 es un Danjo 9, este que no creo que ataque ya. Simplemente porque cerraron todos los 9. ¿Qué le queda a Xlot? Le queda un ataque. Ataque del 5. Ataque de Danjo 11. Bueno, pues 7 minutos.
queda poquito ya. Esto ya está hecho, esto está listo para sentencia. Pasará sector 7 y lo veremos en semis, en semifinales. Bueno, nos vamos a quedar, no vienen aquí. Vamos a ver algún ataque mientras tanto. Ya lo hemos visto, pero para hacer un poco de tiempo, que eso no se nos haga tan pesado. Vamos a ver este ataque. Town Hall 10, sector 7. Queda muy poquito, 6 minutos. Y ya podemos proclamar al campeón para verlo en semifinales. Ahí está, Guerrera Cream. Buenas noches, pues llegas a 5 minutos del final. Recordar todos, dejar un like y a los nuevos suscribiros al canal. No lo casteo porque ya lo casteé antes. Estamos haciendo tiempo para el final de guerra. Quedarán 6-5 minutos más o menos. Se la llevó sector 7. Se la llevó el titán argentino que se mete en semifinales. No tengo más guerras para hoy. Mañana, si queréis más. Mañana también tenemos Superliga Americana, cuartos de final. Clan Irak versus Immortal Top. No tengo más material, tío. Si os aburrís, tenéis ahí un potluck de esta tarde de 3 horas. Nada más que nada menos, con 50 plenos de Town Hall 10. Además, escucharéis cantar a Django. Cantar ópera. Qué grande, ¿eh? Si todo el mundo fuera como Víctor. Cómo le gusta a Víctor estar aquí, ¿eh? La verdad es una gozada teneros aquí. Es complicado, Víctor. Piensa, no todo el mundo le gusta el contenido de mi canal, ¿eh? Piensa que YouTube lo mueve la gente más joven. Y la gente más joven, obviamente, le gustan otro tipo de cosas. Yo considero que, pese a traer guerras, el casteo que hago tal vez es más técnico. Con lo cual, pues bueno, gusta otro tipo de personas. Personas más implicadas en esto, ¿verdad? Mundillo de guerra seguro que está aquí metido. Sí, así es, Pablo. Ya lo habíamos pasado este pleno, pero simplemente era por hacer un poquito de tiempo, porque estamos en los instantes finales. Sí, pero no, cuando digo gente joven, Joaquín, me refiero que YouTube hoy día lo mueven los chicos de 9, 10 años. Y esta gente obviamente entra aquí y no le motiva esto. 3 minutos 47 segundos. Queda muy poquito para el final. Vamos a poner algún ataque de explot. Ya los hemos puesto, pero estamos haciendo tiempo. Ahí está, muchas gracias, Rolo. Dice, buena transmisión, Sockers. Muchísimas gracias. Ahí está Pablo, un incondicional también del canal. Siempre voy a agradecer a Sector 7. Cuando empecé con el canal, me apoyaron muchísimo. Y no sé cómo acabará esta historia, pero siempre voy a recordar a Sector 7. Pensar que el canal yo lo tenía para mi clan. Y un buen día pues me dio por empezar a retransmitir otras guerras que no fueran de mi clan. Y empecé a ponerme más en serio. Y Sector 7 fue uno de los que me abrió las puertas. Queda poquito, estamos haciendo tiempo. Estamos viendo repeticiones. Para proclamar ya de forma oficial
que Sector 7 están semifinales. Queda muy poquito. Quedan 2 minutos aprox. Estamos haciendo tiempo mientras no haya ningún ataque en vivo para finalizar esta guerra. 2 horas 15 minutos de stream. Muchísimas gracias por estar ahí. Lo hemos vivido desde aquí, desde el canal de Soccer Sabadell United. Recuerda, buena música, buenos plenos y casteo de Soccer, un servidor. Así que ya sabes, si te gusta esto, recuerda dejar un like y lo más importante, suscribirte al canal. ¿Qué nos queda? 1 minuto 33 segundos, 56 Sector 7, 50 Explot. Y ahora sí, queda muy poquito. Espero que hayáis disfrutado un montón como yo lo he hecho. Tenía muchísimas ganas de ver una fase final aquí en el canal. Recordar que llevo más o menos 2 meses y medio con el canal. No es Tomo Roland. Esto es Level, una discoteca de que yo iba cuando era jovencito. Sí, es el... Joaquín, estuve hablando el otro día del artículo 13. Estuve hablando y sí, sí que me preocupa. Podría ser el final de YouTube. Podrían caer muchos canales y obviamente si se arruina Google... pues bueno, pues van a caer todos los canales. Esperemos que no ocurra, Joaquín. 30 segundos, ahí está. Instantes finales. Lo has vivido aquí en mi canal. Lo has vivido en el canal de Soccer Sabadell United. Recuerda, Sector 7, 56, Explot 50. Cuartos de final de la SLA. Superliga Americana, segunda división, con un breakdown de 2, 3, 7, 8. Final, ahora sí. Sector 7, enhorabuena, se la lleva y se mete en semifinales. Agradecer a Explot también la participación. Un abrazo enorme para los mexicanos. Y muchas gracias a Sector 7. Y felicitarlos por el pase a semifinales. Señoras, señores, yo me despido. Nos vemos mañana una vez más para ver la SLA. En este caso veremos al Clan Irak contra Immortal Top. También cuartos de final, pero de primera división. Nos vemos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.